Hola, cariños míos, como he prometido, esta receta va dedicada a Fátima de aquí de mi barrio, ¿vale? Porque me ha compartido en su canal y es muy buena gente la muchacha y nada. Y le gustan muchas cosas que a mí también me gustan. Se la dedico a esta receta que le va a encantar y para todos ustedes es muy sencilla, pero os va a encantar. Está buenísima y no engorda, ¿vale? Venga, os dejo con mi hija haciéndola. Venga, chicos, chicas, pues nada, echamos mantequilla. Nosotros como estamos plan, mantequilla light. Una poquita, ¿vale? Es eso, la mantequilla. Necesitamos huevos, dos por persona, ¿vale? Pero, ¿vas a echarlo dos por persona? Nosotros vamos a echar todos esos huevos porque vamos a hacer siete tortillas. Vale, pero solo os voy a enseñar dos porque para que vayan os voy a enseñar todas. ¿Vale? Y necesitamos champiñones. ¿Vale? Mientras se calienta esto. Ahora sería hecha si no. Para las dos tortillas, cuatro huevos y ahora hacemos las demás. Que no, que yo hago todos. Vale. Córtalo hasta que haga todos los huevos. Se va a seguir grabando. Venga, chicos, pues ya están todos los huevos echados, vamos a echar los champiñones que se rehoguen con la mantequilla. ¿Le he echado una mijita asada o algo? Vale. Hemos echado muchos champiñones porque ya sabéis que son siete tortillas. Bueno. Se va rehogando, ¿vale? Y ahora va a echar los huevos, sal. Eso es una poquita más, Araceli, de sal. Que hay mucho pimienta negra. O popurrí de pimienta, ¿vale? Y pechuga de pavo, ¿vale? Orégano y atún. Atún es la cantidad que queráis. Mira, chicos, ¿visteis toda la cantidad que se veía? Pues mira cómo se han quedado. Mira. Si ustedes supierais el olor tan bueno que hay aquí. A champiñones frescos. Ese olorcito. A la mantequilla chai. Uf. Y la mijita de esta, qué bueno. Y ahí tenemos los huevos. ¿Qué le has echado a los huevos? Le han echado orégano. Ya lo dijimos antes, ¿no? Orégano, pimienta negra y la sal. ¿Vale? No tiene más misterio. Y ahora se le echa. Y se le echa jamón cocido, ¿vale? Para no engordar. Y el atún, el que queráis. Le escurrís el cardo y el que queráis, ¿vale? Estos chicos van a encantar. Y ahora falta que saque el pan este redondo. Ahora os lo enseño. Hombre, me fuera gustado integrar. Pero como tengo ahí de ese, tengo que gastar. Hay que gastar lo que tenga cada uno, ¿vale? Pero el que esté a dieta tiene que comprárselo integral. Pero lo que pasa es que como tengo ese que gastarlo, pues ese voy a gastar. Ahora os lo enseño, cariños míos. Se echa ahí también. Ha echado bastante para todo. Voy a ir en busca de. ¿Está grabando? Sí. Vamos en busca de. Esperaste. Mira, chicos, estos panes
los hay también integrales, ¿vale? El que esté a dieta que se lo compre integral, ¿vale? Yo es que tenía esto y los voy a gastar. ¿Ves? Cogí el caso. Se me olvidaba, cariños míos, que esta es mi hija la que está cocinando. Yo voy a agarrar yo la sartén. Ay, puedes coger... Mira qué pintacas, chicos. ¿Veis? Y ahora con el huevo se va quedando pegado el pan. El pan en las tortillitas hechas de trigo. Ya sabéis, el que pueda que la compre integrales. Bueno, chicos, le ha dado la vuelta a la tortilla. Perdóname, pero no he podido grabar, yo estaba distraída. Voy a llamar a papá mientras. Me enseña esto, ¿no? ¿Le quito fuego? No. Échalas allí sino de mientras, en el otro, ¡Ole el arte ahí de su mamá! Pues chicos, esto tenéis que hacer con todas las que hagáis. Vale, lo había enseñado ya. Terminar haciéndole rulito. Hay que esperar a que se enfríe para hacer rulito, ¿no? ¿No? Pues lo había enseñado haciendo rulito. Y nada. Y ya la vais haciendo ustedes como ustedes os guste. Está ardiendo, chicos. No sé cómo le puede dar la vuelta. Vamos, que está literalmente ardiendo. ¡Hala! Ahí tenéis, cariños míos. Mira qué pintaca. Córtalo ahora, Celi, por la mitad, que lo vean. Y la pone... Mirad, chicos. Hacedlo y ya me decís, ¿vale? Receta rápida, buena, saludable. Y nada, espero comentarios y like y que se suscribáis y la compartáis, ¿vale? Bueno, un besito. Y ahí tenéis a la autora. ¿Quiere decir algo? Nada. No quiere salir los vídeos. Mirad, chicos, ahí os dejo. Besito. Mirad, chicos. Mirad. Mira qué pintaca. Pintaca para acá. Fátima, dedicado para ti. Con todo mi cariño. ¿Vale? Mira qué buena. Probarlo y dárselo a los niños. Y a las niñas. Y probarlo todos, ¿vale? Ya verás que os va a encantar. Os queremos.